Viernes 13 de marzo. Saludos, señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa, a nuestro paseo diario por las portadas de los periódicos que se editan en Córdoba, tanto en versión en papel, Diario Córdoba, ABC, El Día de Córdoba, como la prensa digital. Y como cada viernes nos acompaña la directora de Córdoba Hoy, Yolanda Pedrosa. Yolanda, bienvenida. ¿Qué tal, José? Gracias Luis, por tu visita. Bueno, como sospecharán hoy, pues todo es coronavirus. Los periódicos, si ya llevamos una semana anunciando y previendo medidas, se van concretando. Ayer hubo rueda de prensa que le dieron en directo del alcalde, por la tarde rueda de prensa del presidente a mediodía y por la tarde-noche rueda de prensa del presidente de la Junta, y cada cual, también hubo por la mañana declaraciones de la Diputación, de Antonio Ruiz, y cada cual va aportando pues las medidas que se van adoptando en cada uno de los órganos. Así que hoy todo es coronavirus. Empezamos con las novedades. La información publicada en papel no recoge los últimos casos, pero por ejemplo Córdoba Hoy trae esta mañana dos nuevos casos en la provincia. En este caso, en Pozo Blanco ya había uno de Villanueva del Duque que ya estaba ayer, era uno de los casos posibles. Hoy, esta misma mañana, ha salido ya dado positivo. Un hombre de 66 años, creo recordar, que está con una neumonía grave y bueno, pues está en la UCI y ya ha dado positivo. Y después hay otro caso, la edad no ha trascendido todavía, pero es un otro hombre, parece ser, y está en este caso no debe ser tan grave y está en domicilio, ¿no? Tipo ha B, dado exacto, tipo B, está en domicilio, pues pasando allí, pero ha dado positivo, ¿no? Pero es lo que decíamos hace unos minutos, ¿no? El chorreo ya de los primeros casos son los más llamativos, porque empieza y ya empieza en varias partes de la provincia. Tenemos el de Cabra, los de Córdoba capital, más ahora ya en la zona norte. Quiero decir, el virus está aquí, ya va a empezar a, porque todas estas personas han estado relacionadas con otras, claro. En fin, el chorreo de casos va a ser ya inevitable, ¿no? Y cada día vamos a tener nuevos casos. Lo previsible es que sea así. También sí. Cordópolis trae esta mañana un nuevo paciente, un nuevo positivo en la capital, sí. Un señor de 65 años, que viene de Benidorm, de un viaje del Inserso, y como tú decías, lo más permisible es que junto a él, junto a esta persona que viajó hace unos días a Benidorm, pues los que vengan con el autobús, pues vengan también contagiados. En este caso, también está en la planta de neumología, también tiene afección grave, sobre todo por la edad y porque tenía una patología previa, y es el segundo paciente aislado, porque de los tres que hay en Córdoba, el chico italiano está en su casa también, está asintomático prácticamente, está en su casa pasando el coronavirus. Bueno, la patología ligada al coronavirus no es una enfermedad, es un virus, pero sí que tiene patología asociada, y este hombre está en su casa. Pero sí que están ingresados el primer hombre, o sea, el segundo, el que vino en el tren de Gerona, años, sí. Y ahora este segundo, que está por confirmar, porque la información que da la Junta de Andalucía suele hacer a media mañana. Este programa lo hemos grabado por la mañana, que lo vea por la tarde, pues probablemente tenga algún caso más, lamentablemente. Lo que sí estamos ahora evitando, por ahora, afecciones muy, muy graves, y solamente estas dos personas ingresadas en Córdoba y el de la UCI de Pozo Blanco, del Virgen de las Nieves. Ayer conocimos, Yolanda, medidas que eran más que previsibles. La Junta le costó trabajo ir concretando medidas. De hecho, cuando anunció el pasado martes, ya me pierdo, o el miércoles, anunció el cierre de los centros de participación activa, los centros de día, de los centros de pensionistas antiguos, hogares de pensionistas, le dijo vamos a cerrarlo, pero no lo cerró, ya estaban abiertos. Sí. Parece que el presidente del gobierno, ayer Pedro Sánchez, dijo, oye, mira, que esto va en serio, vamos a empezar a activar protocolos para, por lo menos, prevenir que la población con más expuesta, de más riesgo, se quede al margen. Hoy se cierran los centros de día y el lunes cierran los colegios. Es lo que decíamos, esto al final no deja de ser un castillo de naipes, ¿no? Uno va tirando de otro. Era inevitable el cierre de los colegios, no porque precisamente la población infantil sea la más afectada, sino porque sí son un foco de transmisión muy importante. Los principales conductores del virus. Los principales conductores, ¿no? Y entonces era una medida inevitable. También es verdad, es que esto es nuevo, no tenemos que olvidar que España no ha pasado por una situación así nunca. O sea, estamos cuando incluso la oposición habla un poco de improvisación, evidentemente estamos improvisando, porque esto no, como mucho podemos fijarnos en los modelos anteriores, ¿no? En China o en Italia. Si nos fijamos, por ejemplo, en Italia, pues evidentemente tenemos que poner todas las medidas oportunas, aunque parezcan que se van, que se pasan, porque realmente en el caso de Italia, nosotros publicamos ayer también una crónica de un periodista andaluz que está allí en Italia, que vive en Roma,
y decía, es que hace 2 semanas nosotros no esperábamos esto. O sea, que posiblemente no, en España estemos en esa situación o no dentro de 2 semanas. Pero lo importante es prevenir. Y dado que es un virus nuevo, que no conocemos, que la población de riesgo no está vacunada, en la comparación que hacemos normalmente con la gripe, es que el 70 o el 80% de la población está vacunada, la de más riesgo, sí, claro. Sobre todo la de más riesgo. Entonces, es un tema totalmente diferente. Entre otras cosas porque es verdad que la mortandad no va a ser muy alta, pero sí va a llegar a gente que es especialmente delicada, ¿no? Sí, que no tiene por qué morirse, además. Y que no tiene por qué morirse, claro. ¿No? Porque a mí me hace gracia, yo no tengo padres, pero sí tengo mis suegros, ¿no? Que tienen un 82 y el hombre está estupendo hasta ayer y está encerrado en su casa porque además vive en Madrid, o sea, no sale para nada. Le traen la comida, en fin, es todo un poco así como apocalíptico, ¿no? Pero tendremos que pensar que esto es previsión, ¿no? Entonces, sí. Pues son personas que hay que tener un especial cuidado con ellos o gente que tenga enfermedades respiratorias, el EPOC, en fin, todo este tipo de cosas, para evitar que la cosa se vaya de madre y podamos tener pues unas consecuencias graves. También es cierto que no sabemos cómo va a funcionar y ante eso. Sí, y sobre todo lo que decían, perdón, se me había ido un poco la idea, sobre todo lo importante es no saturar las urgencias, porque no solamente tenemos coronavirus, aunque en los periódicos parezca que a día de hoy solo hay coronavirus en Córdoba y en España, ¿no? Es que hay otras afecciones, que hay accidentes de tráfico, es que hay enfermedades graves, y se pueden encontrar los servicios sanitarios tan saturados que no tengan opción de dar salida a ese tipo de enfermedades que son en las del día a día y es lo más importante, ¿no? Claro, el problema, porque ya los médicos, los epidemiólogos, no con la boca grande, pero lo están reconociendo. El coronavirus está aquí y va a afectarnos a muchísimas personas. O sea, que se calcula que en Córdoba puede haber en torno que pasen al final algún tipo de enfermedad vinculada al coronavirus, pues más de 100.000 personas. Claro, a urgencia, o sea, al hospital no van a ir esas personas, van a ir a lo mejor 10, 12.000, pero si tienen que ir a 12.000 personas en 15 días, es imposible atenderlo. 15.000 personas son las que el año pasado se atendió por gripe en Córdoba, y se atendió durante 5 o 6 meses u 8, con lo cual no hay problema, tú vas allí, te ponen tu paracetamol, si tiene gravedad tu respirador, te entuban, pero claro, 15.000 personas en 5 meses es aceptable, 15.000 personas en 10 días es inasumible por nadie. Inasumible. Con lo cual lo que se pretende solamente es extender el periodo de epidemia y que se atienda a la gente. De ahí precisamente estas medidas que nos pueden parecer, bueno, tú te encuentras bien y puede parecer que la gente le cueste trabajo asumirlas, ¿no? Porque si lo pensamos bien, en realidad 2 semanas pasan enseguida. Bueno, pues se puede uno dedicar a 40.000 cosas en este proceso un poco de encerrar las familias en casa para evitar esa propagación. Precisamente para bajar esa curva. El otro día un científico precisamente de la UCO lo explicaba muy bien, esa curva es así, si esa curva es así, es mucho más baja, el pico es menos, claro, es menos pronunciado, misma. En el tiempo será asumible, de la otra manera será muy complicado, y entonces pues quizá pues cualquier otra, el problema es que puede haber otras afecciones o incluso de gente que con coronavirus, patologías añadidas, que puede tenerlo muy difícil para salir. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tener muchísimo cuidado, recluirnos un poco en casa durante este tiempo, actuar con mucha precaución y sobre todo respirar. Porque yo entiendo uno respirar cuando estés en casa, ¿no? Porque yo entiendo que muchas familias se están pensando a partir del lunes ya no solo cómo articular tu vida para seguir más o menos, evidentemente estas 2 semanas que nos esperan, o 3, porque hablamos de 2, pero puede prolongarse, según cómo vaya la cosa, pueden ser difíciles para conciliar, o sea, a ver qué hacemos, porque tampoco podemos llevarle los niños a los abuelos, ¿no? ¿Qué hacen los abuelos? Ahora lo cogen todo, o sea, precisamente es una población diana, ¿no? Pero sobre todo mantener a niños activos dentro de casa o saliendo de forma muy reducida durante 2 semanas es complicado, pero bueno, creo que hay que tener paciencia, buscar ideas imaginativas para entretener, para poder salir. Yo creo que hay que hacer
hay que estar todo lo que puedas recluido y sobre todo si al final tienes que salir, pues hacerlo en grupos pequeños, en sitios al aire libre, donde no haya una... sobre todo tener precaución y sentido común, ¿no? Claro, y además el virus, y tampoco queremos ser catastrofistas con esto en la revista, pero el virus no se contagia por el aire, no está en el aire flotando el virus. Uh-huh. El virus es que está en las cosas, es decir, que cuando lleguemos al supermercado, cojamos un carrito, al volver a casa hay que lavarse las manos, porque el virus no está flotando y sí, sí. No hace falta que nadie te tosa en lo alto. Claro. El problema es que cuando alguien ha tosido, en el ascensor, en el botoncito del bajo, todo el mundo pone el mismo dedo en el mismo botón. Y ese es el problema. No, el problema no está en que alguien diga, no, es que cuando me cruzo me tapo la cara. Nadie va escupiendo por las calles, o casi nadie. No, te puede tocar, pero no es lo normal, es verdad. Normal que es un estornudo, ya sabes, a la velocidad que va. Sí, sí, sí. Pero y lo lejos que llega. Claro, y lo lejos que llega, ¿no? Pero bueno, lo normal es que lo cojas de algo, ¿no? Sí. Pues después te tocas la cara. Es que el lo autobús, pasamos el día. El ramo del autobús, entramos en sitio donde hay mucha gente, ese es el problema. Pero repito, que yo creo, yo soy optimista, me parece que la medida de esta profilástica que se está poniendo en marcha, durarán poquito porque no se trata de evitar los contagios, se trata de extenderlos en el tiempo, porque los contagios se van a producir y hay que, bueno, aceptar las cosas como son. Y el 80% de las personas que se infecten de coronavirus no se van a enterar, van a pasar un pequeño resfriado, las personas más jóvenes sobre todo, sí. Y un poquito de paracetamol y allá está. Pero que haya espacio para que los que lo necesiten puedan ir, claro, a los hospitales. Y sobre todo que son focos de contagio para otras personas. Evidentemente hay que tener paciencia, tomarse esto con tranquilidad y quizás sea el momento, primero, de poner todos los mecanismos que creo que ya se están poniendo, pues bueno, las clases, prácticamente Córdoba va a estar paralizada estas dos semanas, pues todos hemos visto cómo en cadena han ido sucediéndose las suspensiones de carreras, de conciertos, museos, teatros, en fin, un poco, me parece además, no catastrofista, sino de forma preventiva, es algo necesario, tenemos todos que tomar conciencia de que es un virus y sobre todo los efectos que puede tener que se van a se pueden prevenir si todos colaboramos y posiblemente pues en un mes y pico, depende de cómo sea de virulento, pues podremos ir de forma paulatina volviendo a nuestro quehacer diario. Pero bueno, que yo creo que hay temas que van añadidos aquí, el tema económico, evidentemente ayer el gobierno ya habló de ayuda. Todos nos vamos a ver un poco afectados, eso está claro, pero la salud pública en este caso tiene que estar presente. Pero hay una ventaja, ¿no? Yolanda, también por ser más optimista, ¿verdad? Porque está medio llena. Se ha comparado esta crisis con la de 2008 en cuanto a su irrupción espontánea y sin dar tiempo, pero en este caso es una crisis de producción, no una crisis del sistema como ocurrió con la otra. Es decir, si ahora las fábricas se paran porque no llegan los productos necesarios para que funcionen, eso en dos meses se corrige. Vale. Y se corrige además y se compensa, porque el producto que tuvo que salir en enero, si no es en enero, va a salir en abril. Es decir, que al final creo que esta crisis no hay que asustarse en ese sentido. Dice el diario ABC, crack histórico de la bolsa. Yo diría crack histérico de la bolsa, porque realmente no tiene sentido, excepto la especulación de la bolsa, que sabemos que además hay mucha gente que juega en bolsa, que son especuladores, que están buscando lo que llaman bajistas, están buscando hundir la bolsa para comprar ahora y pegar un pelotazo dentro de dos meses. O sea, que tampoco hay que ser tan catastrofista. Cosa que nos afecta mucho más, el tema de los seres, de las empresas, el tema de la prima de riesgo, que España no pueda financiar su deuda. Pero, por ejemplo, la bolsa me parece una cosa anecdótica. Y respeto a todo que juega en bolsa, pero me parece que anecdótica. Sí, pero además es la economía virtual, ¿no? Claro, yo siempre una falsa, no existe la bolsa. Estamos ahí jugando siempre con una economía que está un poco etérea en el aire, es ese que está como el virus, ¿no? Etérea, y que se puede jugar con él y que los especuladores y los que son muy listillos y saben del tema, pues se aprovechan mucho de estas cosas. De cualquier que no manera, el pánico. Quien tenga da igual que sea acciones uno, en bolsa dos, que no vendan ahora. Claro. Uno, dos o tres meses, esto va a volver a su cauce. No hay más que mirarnos en China, que ha sido muchísimo más importante y más impactante. 48 días lo que ha tardado en 59, volver. Creo que han sido. Ya han empezado ya han empezado otra vez a hablar, a abrir bares, restaurantes. A mí, por ejemplo, en el caso de Córdoba, ¿qué me preocupa? Pues me preocupa que tenemos nuestra temporada alta, la primavera es la temporada alta, que bares, restaurantes. Lo que pasa, también te digo, y también en esto hay que ser más flexible, quitando el domingo de Ramos, que es cuando es,
pero que sí que celebrar las cruces, en vez del día 1 de mayo, el día 14, pues para el 14, y si los patios hay que trasladarlos a junio, en junio todavía hay flores, o sea que habrá que amoldarse un poco, o a septiembre. Por ahí corre un calendario planillo de diciembre en el que el día de Navidad es el 1 de mayo y el... Pero si llega a esa exageración, creo que se puede hacer cosas. Está Río Mundi, que estará en junio, que este año sí. Supongo yo que se potenciará. Sí. El Festival de la Guitarra debe ser una oportunidad para recuperar visitas. Claro. Creo que Córdoba tiene un calendario amplio, y es verdad que perderemos quizás el mes de abril. No tenemos la feria, la suerte de que nuestra feria no está en abril, Sevilla lo va a pasar un poco peor, sí. Pero que en mayo probablemente ya se pueda la actividad. Sí. Y la que no haya habido, si la romería de Linares tiene que hacerse en junio, bueno, pues iremos a ir cambiando, corta. Se puede ir cambiando, claro. Es verdad que aquí tenemos el hándicap de que el calor empieza muy pronto. Bueno, pues nunca se sabe, ¿no? Porque este año, como no ha llovido, lo mismo tenemos una primavera de lluvia, cosa que no sería buena, ¿no? Porque el calor dice que ayuda a que no prolifere el virus. De todas formas, ¿no? Sabes que cuando marzo llega, mayo marcea, estamos que... con un marzo muy caluroso. Se supone que mayo va a ser fresco y vamos a celebrar todas las cosas nuestras que nos faltan en mayo. Bueno, hay que ver, mirar el Hay que ver todo. Y la Semana Santa es verdad que tampoco se puede trasladar. Bueno, pues es pero verdad. Seguro que lo buscan algo. Se buscó una magna mariana normal. Porque, pues sí. Pues, es verdad que son cosas que, bueno, son todos los años y si este año, al margen del tema, sobre todo económico, que sí va a afectar, bueno, pues si este año no se puede celebrar o hay que pasarla a otra temporada, pues bueno, son cosas que dentro de la situación en la que estamos y para no empeorarla, pues tienen que ser comprensibles. Las fallas van a ser en julio, dicen, ¿no? Si las fallas son en julio, bueno, pasará aquí. No pasó también, ¿no os acordáis? Hace muchos años en un pueblo que se le fue la luz justo el día de fin de año, ¿no? Sí. Y en verano, en agosto, hicieron sus uvas, ¿no? Bueno, pues debe ser también una manera. Lo que sí es que habría que empezar a trabajar en esas cosas que vamos a hacer, pues anecdóticas y novedosas, pues cuando pase todo esto, ¿no? Preparándolo. Bueno, por acabar con el tema del coronavirus, foto en el diario Córdoba, una foto que firma Sánchez Moreno, de turista en la mezquita catedral. Aparte de la imagen de los turistas con la máscara en el interior de la mezquita, recordar que la mezquita ha reducido el número de visitas a 1.000. Que yo sigo viendo que me parece que hay igual de responsabilidad, se puede haber cerrado, porque son 1.000 personas que si alguien llega a la mezquita, estornuda, hace una columna y todo el que pase la toca, son 1.000 infectados diarios, o sea que no sé si es que tener 1.000 parece como que el riesgo es menor. Y luego con respecto a las mascarillas, que no se ve muchas mascarillas por la calle en Córdoba, decir lo de siempre, las mascarillas en China se impusieron para que no se contagiara el enfermo al resto, no para que tú no te contagiaras, porque las mascarillas no te protegen, no. Te entra por los ojos, te puede entrar por la nariz, eres tú quien se lleva la boca... O sea, por los fluidos, por la boca, claro. Por la nariz, por los ojos. O sea, que tampoco seamos histéricos de la mascarilla. La mascarilla debe ponérsela al enfermo para que no estornudarle a él, a la gente. Pero el que está sano no necesita la mascarilla en principio, a no ser que trabaje. Sobre todo también de modo preventivo, porque si no sabes si lo tienes o no, y pues por tu profesión, por ejemplo, un médico, tienen que estar en contacto continuo con gente que podría tener el virus, pues bueno, está bien, porque no sabes si lo puedes. Tampoco tienes el efecto en cuanto que te contagias, no sabes que lo tienes, con lo que es un poco de forma preventiva, pero sobre todo gente que esté en riesgo, ¿no? La imagen del cirujano operando de mascarilla es para no contagiar él al enfermo, no para no contagiarse él del enfermo, porque la mascarilla no protege de la infección de coronavirus. Y bueno, decíamos, ya he visto la Junta 2 semanas sin clase, hemos comentado ya. Falta el tema de la Semana Santa. Yo creo que está en mente de todos que este año es muy difícil que haya Semana Santa. Ya ayer anunció, creo que Alicante anunció que no va a haber Semana Santa. Creo que Ceuta también lo anunció ayer. Algunas cofradías también ya... Las cofradías han ido renunciando a sus actividades. En el caso de Córdoba, se han anulado todos los actos que había, por ejemplo, en teatro. Es decir, el pregón, los conciertos de cuaresma que iban a celebrarse en teatro, se han cerrado los teatros. Los ensayos de costaleros. Los ensayos, también una prohibición, una recomendación por parte del gobierno, evitar concentraciones de personas, con lo cual, en una cuadrilla costaleros, los 30 personas en 5 metros cuadrados, porque yo parecía una temeridad. Bueno, pues también se han ido cayendo. Y otros actos, con lo cual todo parece anteceder o parece indicar que es muy probable que la Semana Santa del 2020. Bueno, no sé. Pero que te digo, en la del año pasado hubo 3 días que no hubo procesiones, en la de hace 4 años no hubo ninguno. O sea, que tampoco pasa por la lluvia, claro. Que son imprevistos, que no deja el coronavirus, no debe ser un imprevisto, que por está por encima, pues igual que si llueve no puedes sacarla, pues ahora va a ser por salud pública, que todavía es con más importante, ¿no? En este caso es para que cuando llueve, para que
los imágenes no sufran. No sufran o no se estropeen, pues en este caso es para que las personas no sufran, ¿no? Entonces está más que justificado. Es verdad que parece que da miedo, ¿no? A decir que no va a poder haber Semana Santa. Todavía con la boca grande no lo ha dicho nadie. Claro, lo que pasa es que no se ha dicho para evitar que haya anulaciones de las reservas, porque ya están habiendo. O sea, las reservas se han caído. Se van a anular. Aunque hagas procesiones. O sea, que se piense que porque tú aquí el Jueves Santo, aquí o en Sevilla, salga la Macarena, van a ir los turistas ahora a Sevilla. Es que no van a ir igual, por mucho que tú la saques la procesión ahora. Que es lo prudente no es coger ahora irte a zonas masificadas, y la Semana Santa pues evidentemente es un acto muy masificado, con lo que si el foco no está erradicado o no está muy controlado, es evidentemente un foco de expansión tremendo, con lo que es uno quizá de los actos más justificados de anulación. Y yo creo que sí, habría ya que decirlo con la boca grande, que la gente se atreva a decirlo, porque es verdad que sí creo que debe ser algo que se tiene que hacer a nivel nacional. De nada sirve que en Sevilla no haya Semana Santa y la haya en Córdoba. Sí, porque yo insisto, es que da igual que haya Semana Santa de Sevilla, que no va a haber la gente, no claro, hay gente. Claro, pero bueno, si la gente local, imagínate, puede... Yo no sé si hasta la gente local, al final, la responsabilidad que decimos siempre, que tú puedes ir a ver a la Macarena cualquier día del año, no hace falta que tengas que la madrugada a verla, claro, contagiarte. Cultural, socialmente, eso está muy extendido, y después hay mucha gente imprudente también Yo creo que debe ser algo que el gobierno no le va a quedar más remedio que hacer una prohibición de esos actos de gran afluencia, que incluya evidentemente la Semana Santa, pues, y que se produzca en todo el territorio nacional, porque esto no es un problema ya de una ciudad ni de Madrid porque tenga más. Bueno, pues llegó antes porque hay más afluencia de gente de fuera que ha llegado allí, pero al final se está expandiendo por todo el territorio nacional, y las soluciones tienen que ser conjuntas. Bueno, aunque parezca mentira, hay más informaciones que no son de coronavirus. Además, yo creo que es bueno que mantengamos un poquito la normalidad, porque es un poco aburrido ver un telediario y ver este programa hablar todo el rato de coronavirus. La gente se cansa porque existen otras cosas. Es verdad que tampoco hay una información muy trascendente, pero en fin, algo más hay. Vamos a dar un repasito rápido. Dice el Diario de Córdoba, 10.000 firmas para que devuelva la avenida al flamenco. Saben que el equipo de gobierno de ayuntamiento, el lunes fue o el martes, ya me pierdo en estos días, aprobó la reversión de los nombres, la reversión no, porque son nombres nuevos, no son los nombres originales exactamente. La calle José Cruz Conde pasó a llamarse Foro Romano y se llama calle Cruz Conde, la avenida del Conde Vallellano pasó a llamarse Flamenco y ahora se llama avenida Vallellano solo, pero ha habido una iniciativa que parte de Manuel Sanlúcar y otros artistas de recabar firmas, de recoger firmas para que si no es avenida, al menos que haya otra, que no se pierda esa iniciativa de colocar en Córdoba ni en el flamenco. Y reunieron 10.000 firmas, muchos de ellos artistas flamencos y artistas en general y músicos que piden. En principio se pedía que la misma calle, que se mantuviera esa calle, ¿no? Bueno, yo no estoy tan convencida como tú de que, bueno, son nombres nuevos, en fin. No son nombres exactamente la anterior. Son exactamente los mismos, pero al fin y al cabo es como se llamaban, ¿no? En fin, realmente lo que se ha hecho es revertir los nombres. Ya hay también, al margen de que se busque socialmente, pues el tema de la calle del flamenco y que se hayan recogido estas firmas, también Manolo Sanlúcar ha recibido varias críticas porque, bueno, no es cordobés y entonces dice que se vaya, bueno, en fin, lo normal, ¿no? Se vaya a su pueblo. Que se vaya a su pueblo a decidir, a pedir estas cosas, ¿no? Pero es verdad que el mundo flamenco estaba muy contento con que la ciudad ya tuviera pues una calle dedicada pues a este arte tan arraigado en Córdoba y en Andalucía, y pues le ha sentado, ¿no?, como un jarro de agua fría. También no tenemos que olvidar la otra vertiente, o sea, se vuelve a recuperar nombres un poco... pues que ya están manchados, ¿no? Manchados un poco porque o intenta saltarse la ley de memoria histórica, ¿no? Quizá ese sea un poco también el problema. Adelante Andalucía, no me salía el nombre ahora, también ha ido a los tribunales. Y Podemos, ¿no?, también ha anunciado que va a ir. Sí, también ha anunciado que va a ir. En fin, el nombre de las calles, no sé si, creo que va, esta sí que es una curva no tan larga, pero mucho más larga. Que más de dientes de sierra, que va y viene, según quien gobierne, va a un sitio o va al otro. De hecho, el otro día cuando se recuperaron las calles a las 8 de la mañana, justo al día siguiente de aprobarse en Junta de Gobierno local... No sé cuándo encargaron las placas, por cierto. Pues eso estaría preparado, evidentemente. Todo lo contrario que pasó cuando a
Ambrosio, ¿no? Porque yo recuerdo que cuando Isabel Ambrosio se aprobó en Junta de Gobierno Local y tuvimos que esperar casi 3 semanas, yo recuerdo que fue muy largo, estábamos todos los días preguntando ¿cuándo se cambian los letreros? Y allí no se cambiaban, no se cambiaron, se hizo de forma paulatina y con mucho tiempo. Oye, y esta vez ha sido al día siguiente y además con a las 8 de la mañana estaba con la placa. Nocturnidad, no, en este caso no, con madrugada, muy, muy tempranito. Pero bueno, ya se verá, esto va a traer cola, se verá qué pasa, qué dicen los tribunales y si realmente se ha hecho o no se ha hecho salteándose la ley, ¿no? Yo en cualquier caso, yo en tema personal no me gusta abrir el flamenco, yo lo siento, ni la de flamenco, ni la de las zarzuelas, ni de la, no sé, creo que los nombres tienen que ser un poco más así. En Sevilla hay un barrio con nombre de los palos flamencos, en Mide Granaína, Soleá, aquí también creo que hay algunas calles que tienen algún nombre, sí. Pero el flamenco sí en general. Muy genérico, ¿no? Yo ya mira, de la ópera, ¿no? Yo a mí cada cual. No me gusta el nombre de Avenida Flamenco. Sin entrar en que me guste vaya ya no, sí, que sí, sea sí. Otra película. Creo que lo del flamenco, en fin, es como Avenida de, no sé, de la cocina andaluza. Creo que no, eso es de genérico, que, ¿no? Claro, demasiado ya genérico me parece. Gusto. Eso es cuestión de gusto. Bueno, alguna cosilla más. Dice el diario El Día, la producción de aceite de oliva en la provincia baja a 190.000 toneladas. Bueno, siempre hemos dicho que Córdoba está muy expuesta al clima, tanto por el sector terciario, por los servicios, turismo, como por el sector primario, por la agricultura. Tenemos ahora un batacazo tremendo el sector terciario, por el servicio, y tampoco va a ser buen año para el sector primario. Siempre hemos apostado porque Córdoba necesita el sector secundario, la industria, la agroindustria, la que sea, pero que es un sector mucho más estable, que depende menos de que haga sol o de que haga buen tiempo para recoger la aceituna o para recoger turistas, que tanto da, ¿no? Ahora vemos cómo coincide una mala campaña turística con una mala campaña agrícola. O sea, que ya el acabose en una ciudad como Córdoba, desde el punto de vista del empleo, lo que hablábamos antes, sí. ¿No? Puede haber muchos ERE, algunas, aunque sean despidos temporales, eso. Si hay mala campaña agrícola, que es, muchas veces el empleo en Córdoba es totalmente temporal, ¿no? Estacional. Va subiendo, bajando, depende de que tengamos una campaña agrícola, en la época de la aceituna, y encima el sector servicios también se nos va a venir un poco abajo, porque no las contrataciones van a caer. Si tú no va a haber Semana Santa, no va a haber turismo, pues esas contrataciones que se hacen ahora en esta época que es la buena, la de Semana Santa, feria, patios cruces, en fin, todo lo que viene en Córdoba, pues esas contrataciones no van a estar y se va a notar en el empleo, evidentemente. En el caso del aceite, pues si hay una producción menor podría subir el precio, pero eso tampoco va a ocurrir. No parece creo. Que los precios no están. Y si sube no se lo va a llevar al productor. No se lo va a llevar al productor. Estamos hablando de siempre, ¿no? Entonces, lo del aceite es previsible con la becería esta de los olivos, sí. Que cada 2 años, me parece, cada 3, hay una cosecha mala, mediante previsible, pero lo que no es previsible que se junte todo, claro, elementos. Es que haya una tormenta perfecta y coincida problemas con el turismo, problemas con la agricultura y además no hay ningún plan de industrialización, que sigo insistiendo, es lo que estabilizaría la economía. Pero mira, si me permite, quizá ahora es el momento, ya sabemos lo que va a pasar. Porque aunque haya sido todo muy rápido, sabemos que va a haber problemas en el empleo, que hay problemas sanitarios, que las familias van a tener problemas, que van a tener problemas las pymes, los autónomos, en fin, eso ya sí lo sabemos, porque tampoco hay que ser muy listo para saber eso. Entonces, quizá es el momento de, una vez estabilizado el tema sanitario, que es lo primordial, empezar a trabajar en el día después de la tormenta perfecta. ¿En qué vamos a hacer para activar la economía? ¿Qué vamos a hacer para subsanar todas esas cosas? Claro. En el gobierno se están poniendo las pilas ahora, pero quizá hay que ir más allá, ¿no? Sí, hay que ir en cómo reconvertir la situación, porque no vamos a perdernos en el caos, ¿no? De, claro. Bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos y después ya volveremos. Quizá es el momento de ponerse ya a trabajar en el día. Sí, además sabemos, porque se puede predecir ciertas cosas, no un coronavirus, pero sí que podemos ir previendo que va a ocurrir cosas, que hay que cambiar el sistema, que hay que buscar más el sistema productivo sostenible, en fin, claro. Creo que hay cosas que son previsibles y que o lo hacemos ahora o cuando llegue lo va a pillar el toro otra vez. Claro, y además es el momento de hacerlo, no esperar a que la cosa empeore. Bueno, por un apunte de deporte, que en el caso del Córdoba suele ser de juzgado, porque como saben, últimamente así, todo. Y aparte el Córdoba está parado del todo, el Córdoba no va a jugar de las 2 próximas jornadas, al menos 2, y encima tiene el técnico nuevo que está también de vacaciones, en fin, un lío. Pero dice el diario ABC que Zulategui, expulsado del proceso judicial contra Jesús León, con foto
para Joaquín Zulategui. Bueno, es un episodio más. Saben que Zulategui fue quien impulsó el proceso contra Jesús León, pero curiosamente el juez le apartó como acusación particular porque resultó ser imputado, o sea, investigado. Primero presenta denuncia y en mitad del proceso dice el juez, no, usted se retire, que usted igual acaba también imputado. Y entonces le dio la opción de presentarse como acusación popular y ahora también le echa para atrás por una causa parecida, porque puede también, porque en el caso del particular, porque no tenía relación, y en el caso de ahora, pues porque puede ser imputado. Pero esto es un episodio más de los muchos que tiene el Córdoba. Vimos durante esta semana cómo Isabel Madueño, la mujer de Jesús León, está siendo investigada también, como Galo González tiene que hacer depósito de una fianza en previsión de que la sentencia salga mal, y sigue todo muy embarrado. Madre mía, yo en ese tema casi que paso palabras, ¿sabes? Porque además está, lo que pasa es que no tengo compañero, está la cosa tan liada que yo me perdí hace tiempo, no es muy fuerte los deportes y como desde el punto de vista de información tampoco la sigo mucho. Hoy pero lo mira, sigue. Yendo un poco más hacia el extracto más de eso, a mí me preocupa un poco que se haya suspendido la liga y tal, porque ahí desfoga mucha gente. Y entre que la gente va a estar en casa, no va a tener fútbol, no va a poder hacer deporte en la calle, en fin, creo que la gente debería buscar alguna salida para ir el estrés y pues nada, lo que es, el tiempo pasa en casa, pasa viendo la tele, pasa leyendo la prensa también, y entreténganse y sobre todo hablen con el que está a la suya, que es su marido, su mujer, que está al lado. Lo mismo es simpático y todo. Sí, igual hasta se va a hablar con su hijo y vean y hagan, saquen el Monopoly, a lo mejor, que es muy interesante. Hombre, también las flexiones, no sé, limpiar el polvo en los altillos, que eso no hay lo muchas hacemos cosas nunca. Que hacer. Bueno, pues evitemos, vamos a poner, vamos a buscar actividad para desfogar y que estas dos semanas se pasen enseguida. Las cosas, hay muchas cosas que se pueden hacer y que verdad que él no está atropellando. Quien pueda, que lo haga. Es verdad, sí, que hay cosas que salir a la calle, bueno, salgamos con precaución, pero todo lo que se pueda evitar, evitémoslo, porque bueno, no nos cuesta trabajo estar en casa unos días, y como le digo, que también una temperatura ahora va a hacer frío otra vez, pues a casa. Gracias, Yolanda, te veo el viernes que viene, si no nos confinan antes, esperemos que sí, que podamos vernos, y ustedes las veo el lunes. Hasta entonces, gracias por su atención.